Caracas. Aquí le reporta Neidy Freites desde la sede de la Policía Política del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, donde hace pocos minutos se conoció que el concejal Fernando Albán, detenido por el gobierno nacional, se habría suicidado, según la versión oficial dada por el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente Oficialista. Él indicaba, pues, que el concejal se habría lanzado de un piso 10 previo a lo que sería la audiencia de presentación prevista hoy en el Palacio de Justicia. Justamente en ese lugar, en el Palacio de Justicia, lo esperaba su equipo de defensa encabezado por el abogado Joel García, también defensor del diputado Juan Requesens, y el concejal, pues, no llegó, pues según esta versión del gobierno nacional, se habría pues suicidado antes de ser trasladado al Palacio de Justicia. Acá están amigos, están diputados a la Asamblea Nacional, también está el padre del diputado Juan Requesens, Juan Guillermo Requesens, el concejal Jesús Armas, también el diputado Juan Miguel Mateus y distintos representantes de la oposición venezolana, quienes se acercaron hasta el lugar apenas se conoció esta noticia que difundió el fiscal general de la República y también el ministro Néstor Reverón.